Buenas chicas y chicos, bienvenidos a Urbe Woman. Aquí estamos en un nuevo vídeo que es mortal lo que hemos visto hoy. Esta casa nos hemos informado de que en el 2000 vivían unas personas con sus hijos y por lo visto, según nos han comentado los vecinos, en el 2000 desaparecieron. Se fueron, no vivieron más aquí. Desde el 2000 esto está abandonado. Aquí se ve que por lo que hemos estado viendo por la entrada y eso, porque no nos fiábamos, estaba tan bonita, tan perfecta, que hemos tenido que echar un vistazo. O dos. teníamos miedo, digo, que era muy raro, pero bueno. Estamos impactadas. Vamos a verlo. Vamos a ver. Impresionante. Venga, va, al lío. Chicas y chicos, pasando por la carretera hemos visto una casa que no tiene nada de la pinta que esté abandonada, pero está todo abierto. No sé qué ha podido pasar aquí. Está todo muy dejado, lo vais a ver. Ahí está Carmen, que ahora va a echar fotitos. Mira, chicos, por aquí. Empezamos por aquí porque esto es impresionante. Nos hemos quedado... Madre mía. Qué belleza. Qué muebles más bonitos, más auténticos. Esto es perfecto. ¿Por qué dejaron esto? Estamos con la duda. Esta máquina es de mi compañera Sánchez. Y estamos... que no tenemos... Vamos, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué se fueron? Impresionante. Mirad la silla, la mesa. Perfecta. ¡Oh, qué bonita! Y se está echando a perder. Mira que es madera, ¿eh? Y por aquí, chicos, la cocina. Mirad. Dios santo. ¿Cómo pudieron dejar todo? ¿Por qué se fueron? Todo. Han entrado luego, seguramente, a coger cosas y eso. Pero está muy escondida esta casa. ¡Hala! Y vamos, es que la hemos visto de refilón. Esto es impresionante. Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Aquí ya han roto... ¡Hala, qué bonito! ¡Wow! Mira, chicos. Impresionante. Qué raro que no estén las cositas pequeñas. Es como si hubieran... No sé. Esto es impresionante. Se caen las puertas, madre mía. Mirad, chicos. La capilla abierta. Mirad. La campana. Paquito. Fue esta pareja francesa que viviera aquí. Bueno, digo yo que serían francesas, no lo sé. Huyeron por algo. Desde el 2000 desaparecido. Eso es muy raro. Algún tema... No sé. ¿Qué pensar? Los vecinos están flipando, ¿sabes? También. Es que es preciosa la casa, es que... Calgón para... Mira, chicos, que tenía puesto, se dejaron puesto en la vajilla. ¡Hala, qué hermosura, Dios! Balanza. Mirad, chicos, qué pasada. ¡Hala! ¿Y esto?
Ah, el peso de la balanza. Toma ya. Olé, mira. Pesaba más, pues. Y aquí con este me he pasado, pero este también me he pasado. Vamos. Un poquito más chico. Ya un poquito más chico no hay. Bueno, ya está, ya vale de jugar. Aquí estoy jugando con la balanza. Y mira la campanilla. ¡Oh! Dios, cómo suena. Un Red Bull, que si no. ¡Uf! ¡Qué calor hace! Estamos en pleno julio. Con una calor impresionante por Francia. De vacaciones. Y aprovechando. Y aprovechando para grabar. Qué bonito, Dios. Mirad la puerta de la cocina. Wow. Esto es hermoso. Dios mío. Vamos, la cocina perfecta. Mira, todas las herramientas. Aquí, pues que tenían todo. Es que dejaron todo. Todo, todo, todo. Cuando digo todo, es todo. Y nuevo. No entiendo nada. No entiendo nada. Esta gente tenía mucho dinero. Mira, la nevera que tenían. El vino quedó ahí. No entiendo nada, de verdad. ¿Todo? Todo, todo, todo. Mira. Qué fuerte. Algo han quitado aquí. Pero vamos. Qué fuerte me parece. Impresionante. Mirad el mueble. Con todo. Es que no voy a abrir. Voy a dejarlo cerradito. Qué miedo, en verdad da miedito. ¿Por qué está esto así, sabes? No. Parece que fuera de alguien chungo. ¿Has visto lo que era con los cloruro de sodio ese? Sal. Pues era un líquido. Bueno, da igual. O sería como sal de común. Y ponía inyectable, ¿sabes? Sí. Te lo prometo. No, mira, está en un tarrito y es que me ha dejado el móvil. Impresionante. Y aquí. ¡Hala! Ese cuadro es súper extraño, ¿eh? Mira aquí ya. Vamos a apartar un poquito. Mira. Mira qué bonito. Sin marca. La marca blanca. Pero qué bonito. Qué pasada. Aquí como que no. Wow. No paso. Así estaba, así se va a quedar. El revuelo es mío. Y mira, chicos, vamos a pasar. Estoy impresionante, Dios mío, mirad así a lo... ¿Vale? Desde aquí. Mirad. Esto era un salón, cocina,
Estoy, vamos, muerta. Aquí está la Carmen. Si estuviera muerta no estaría aquí. Seguro. Qué fuerte. Mira, chico, el sal. ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Quilla! ¡Oh! Mirad el reloj. Estoy temblando. Dios mío. Y ya está entrando las ramas para adentro, en el suelo, por detrás del sillón. Por debajo de la puerta. ¡Uf! Esto es emocionante, esto es... Mira qué chimenea. Qué bonita la chimenea. Mira, mira aquí yo. Mira, mira, chicos. Por favor. Wow. A Carmen echando fotitos. Mira qué reloj lápiz. Impresionante. Mira, grabo aquí. No sé, esto tenían niños. El baúl. Mira, ahí están entrando todas las ramas. ¡Hala! Por la puerta están entrando adentro. Mira las ramas, que la... ¡Buah! ¡Qué lástima de casa, Dios mío! Mira la chimenea de madera, pero en condiciones aún. Nada de... Mirad por aquí. ¡Qué bonito! Con sus libros. Aquí dejaron... Esto era ropa de sofá, de los sofás, creo. Mira, Carmen. ¡Ay! Nena, ayúdame. Tírale. Tírale, tírale de abajo. A ver, tocarle la pantalla un momento. Chiquita más bonita. Mira, chico. Mira, mira, Carmen. ¡Oh, Dios mío, es que estoy flipando! Esto es una mansión en condiciones. ¿Qué pone? Aquí jugado, mira. Ah, pero no lo quiero... No, 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 pero... Pone... El tío era de... De pasta, de... ¿Jugaba al golf? Y a ver, un momentito. Y claro, lo pone en 1998, octubre 23, 1998. Ganó en el golf y le dieron la segunda plaza. Esta gente eran ingleses, no eran franceses, no, donde nosotros estamos ahora. Qué pasada. Es una placa que le regalaron, pero no quiero mostrarla, porque pone la... Ahora la ponemos en su sitio, Carmen. Ayúdame aquí. ¿Esto qué será? ¡Hala, Dios mío! Figuritas y eso. ¡Oh! Mira. Es que a mí me gustan estas cosas. ¡Ay, mira! Mira, por Dios. Mira. Mi papá, el lomo. Mira. Me encanta. Mira, aquí ya he visto una cosa, que esto es mortal. ¿Qué has visto, hijo? Mira, aquí ya. Dale a la pantalla. Mira, chicos. Qué belleza. Y aquí sí que pone que esto es King chino. King... Sí, o algo así. Qué la bonito, mesa, mira, la Carmen. Mesa es espectacular, ¿eh? La mesa mira es. La mesa. Mira, que le estoy quitando la arena que tiene. Mira, chico. Ah, tiene otro. Sí, dos. Ah, esto lo ponían de adorno en la pared. Qué bonito. No son chinos. O digo yo, japoneses, lo que sé. Esto es precioso. Es que si me ayudas, Carmen, por fa. Tenían cajitas de lápiz, como lápices.
Eso, ayúdame a abrir ese. Ah, no, son juegos, mira, son palos. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Puede? No, no puede, ¿no? Da igual, no puede. Si no puede ser, no puede ser. Mira. Estampa. Impresionante. ¿Qué tomador? Déjalo, si no puedes, perdón. Dios, cuántas cositas. ¿Y aquí? Seguro que es cosita china. No, me encanta. Ay, mira. Ah, esto es el aceite. Como aceite. Mira, mira. Wow. Qué belleza, Dios mío. Dios, qué santo. Una carterita. ¡Hala! Oye. Tenían monedas de en euros. Qué raro. 20 céntimos. ¿Has visto que tenía moneda en euro? Hombre, porque esto tampoco está tan... Bueno, está como que no está tan... No tienes moneda francesa y moneda de Alemania y moneda de Polaco. Yo pago con euro la tarjeta. Mira. Ah, sí. ¿Eso qué es, imán? Señala aquí. Ah. Se lo tengo enseñando ahí. Tócale la pantalla. Hay que quitarle que no se apague. Mira qué pasada, chicos. Y estoy impresionante, tío. Aquí han estado ya revolviendo, ¿sabes? Pero bueno. La vida. Y aquí. Seguimos. Dios mío, mi vida, tío. Aquí hay una puerta que ahora iremos, pero voy a ver esto primero. Mira qué armario, ¿eh? El armario que ya... Flipa, ¿eh? Mira que... Es que se está mojando, ¿verdad? Como arriba. Sí, sí, están subiendo la pipa. Yo no he ido arriba, pero ahora subiremos. Mira, Carmen, ¿tú has visto esto? Dios santo, Cristo. No, voy a coger la linterna, madre mía. Madre mía, qué belleza. Espera un momentito. Mira, chicos. Esta cama no la hemos visto nunca. Pero nunca. Es una cama espectacular. Esto es impresionante, Dios mío. La primera que vimos. ¡Hola! No lo había visto. ¿Y esto? Es impresionante. ¿Esto es la cama? Habla, dice. Madre, lástima, mira. Ya está cayendo agua. Quilla. Mira, el colchón es bueno, ¿eh? Mira, de madera. Pero la madera ya tiene como polillas, ¿viste? Hombre, de la humedad que hay aquí. Que hay mucha humedad. Qué triste. ¿Y esto no pone los vasos o algo, ¿eh? No tengo ni idea, qué pero bonito, tú. Los vasos me parece, ¿no? Qué un redondo. Súper guapo. Madre de Dios, mira la cama. La primera que veo. Es la primera que veo, te lo prometo. A ver, por dentro. Mira qué ella. Tú imagínate aquí acostado. Imaginaos que estáis acostado en esta cama, hola, chicos. Mira, si te das por arriba, ¿eh? Esto es lo que veis. Estáis acostado. Si te levantas y te vuelves. Me dan. Está la Survey Woman. Ni en las mejores pesadillas. Tu peor pesadilla. Qué bueno. Oye. Tú fíjate que ya que tú entres y dices, bueno, me voy a dormir. Hasta mañana. Y coge
Y aquí te, primero te pega un chocazo. Y un poquito de fiestuki. Qué bueno. A que te puedes liar en un momento dado. Quilla, qué fuerte. Uy. Qué emocionante, Dios mío. Impresionante, Quilla. Y mirad aquí. ¡Hola, qué bonito! Oh, está vacío. Sí, qué bonito. Qué bonito, wow. Qué súper bonito. Extraño también. Mira, me bajo un huevo de la cama. Sí. Y mira las entradas, es tipo castillo. Sí. Sí, mira, tipo castillo. Es que es como si fuera la habitación, vamos, la suite. Esta es la suite. Aquí, ¿por qué se desaparecieron? Muy raro. No es normal. ¿Y por aquí se sale el jardín? Esto es la suya anuncial, niña. Y por aquí, mira las escaleras, chicos. Impresionante. Mira qué pedazo de salón. Más bonito. Ah, tenemos que ir ahí también. Bueno, chicos y chicas, aquí vamos a dejar la primera parte, que es impresionante, la casa es enorme. Wow. Esto es una mansión impresionante, que estamos viendo, que estamos locas de contentas, porque esto es impresionante. Wow. No tengo palabras. Un besito y hasta la próxima, la semana que viene. Adiós. Adiós.